es el fucsia. Colores que hemos visto para la temporada de invierno y otoño, perfecto para esta época de navidades y de fiestas. Pero quién lo iba a decir, que un color como el fucsia es el color de tendencia en esta navidad, así que póngase creativo, no tiene que ser necesariamente el rojo, puede ser el color verde esmeralda o el fucsia. Y esta es la perfecta alternativa al rojo. Y este es el que me voy a probar ahora para que usted decida si voy a la fiesta de Univista con este traje verde esmeralda o con el fucsia. Ya tú tienes, yo no sé cuál, porque la verdad es que este verde está espectacular. Esto es una belleza. Así que vamos a ver qué dice la gente. Síganme por acá. Venga, para que entre al vestidor conmigo. Bueno, con su imaginación. ¿Están listos? ¡Sí! Y ahora con ustedes, Miss Puerto Rico. Creída. Les digo que es el momento que más bella me he sentido en mi vida. Wow. Ay, lo estoy diciendo como de creída. Con humildad y con mucha humildad. Cuando una mujer se siente que uno dice, wow, estoy acabando, el traje me encanta, el color me fascina, me hace sentir segura, me encanta. Oh, bella, bella. Oh my God, gracias, Vicky. María, que este vestido sí o sí te lo tienes que llevar. O sea, oh my God, y mira que el verde me encantó. Si te acabas de conectar en este momento, estamos eligiendo el traje fabuloso, el vestido fabuloso que voy a usar para la fiesta de Univista en Navidades, una fiesta de más de 600 personas en la que me voy a subir al escenario. Y yo dije, wow, me probé uno verde hermoso, pero esto... María, este es el otro color alternativo al clásico rojo para esta temporada, el fucsia, que es uno de los colores tendencia, del otro color que está en tendencia ahora en esta época de Navidad y de fiestas. Te queda súper lindo, mira que todo este detalle. ¿Qué es lo que tiene este vestido? Que me siento como una reina. Mira, primero que todo la tela, cede bastante. Y también tiene este diseño aquí, o este detallito en la parte de la cintura que le acentúa y le hace ver un poco más esbelta. El escote un poquito bastante pronunciado. Sí, pronúnciamelo más ahí un poquito. Que ya se me subió, pronúncialo, sin miedo. Bien, está bien pronunciado. Ajá. Y mira la cola tan espectacular que tiene este vestido. Y quiero que le tomen en la parte de atrás para que vean la belleza que es este vestido también. Todos los detalles que tiene. Mira qué espalda tan espectacular. Hermosa. Con el acolchadito aquí, definitivamente la acentúa aquí y le hace ver súper esbelta. Súper linda. Este es un vestido definitivamente, como diría Vicky, ultra chic. Estamos transmitiendo hoy el programa desde la boutique Miros Boutique en Miami. Toda la ropa que tú tienes, Vicky, querida, es espectacular. Venga para acá, amiga, por favor. Esto es una belleza. Déjenme mostrarle, miren los aretes, todos los accesorios que tienes. Los accesorios complementarios a esto. Mira la cartera tan bella, espectacular. Mira la cartera, la cartera es para darle ese pop of color y complementar el outfit completo. Mira qué bello. Oh my God, hermoso. Esto es una hermosa. Déjeme, Vicky, déjeme, dígame. Varias preguntas sobre la tienda. Una de ellas, que si se pueden comprar online estas prendas. Vicky, la gente puede, ven acá, corazón, la gente, todo lo que me he probado, a la gente le ha fascinado. Yo elegí esta boutique porque Mickey me dijo, todo lo que tienen allí te va a fascinar, María. Cuéntalo. Gracias, Vicky. Déjame pararme bien bonita aquí mientras tú hablas. Ay, me trajo, así te tratan aquí. Esta es una boutique, como dije anteriormente, que toda mujer debe darse el lujo de venir aquí a escoger su traje de Navidad y que te hagan sentir como una princesa. Aquí te buscan algo que te vas a sentir, no como una princesa, como una reina, como es me que siento. Usted es una reina. Ay, bella. Venga para acá. Entonces, si la gente está preguntando que si pueden comprar en línea. Pueden mandarnos un Instagram
message, un direct message por Instagram y nosotros le podemos vender a través del Instagram. El Instagram, dile cuál es tu Instagram, por favor. Miros Boutique. Si no sabes cómo se escribe Miros, enséñale allá. Leito, por favor. Muéstrale Miros, M-I-R-O-S. Sin el apóstrofe, solo Miros. Boutique. Y tú le vas a dar un descuento a mi gente que venga acá. Claro que sí. Todo el que venga a nombre de María. Ya, Mari. Ajá. 10%. Ah. Oh, wow. Yo creo que le vamos a pedir. Te ves bella. Gracias. ¿Ibas a decir algo más? No, te quiero dar las gracias, de verdad, por venir y pasarte un tiempo conmigo aquí y conocerte súper bien. Eres una persona súper especial. Gracias. Y yo te iba a decir, si tú te acabas de conectar, Vicky es la dueña de esta boutique, la razón por la que yo quise venir acá. Tú sabes que yo admiro a las mujeres emprendedoras, a las que se lanzan con miedo, sin saber lo que van a hacer, y ella es una de ellas. Vicky era una maestra, y a los 48 años, ella decidió perseguir su sueño. Su sueño siempre fue a hacer ver la casa de otros o a una mujer o al que fuera hacerlo ver bonito. Ella tenía un talento para el gusto y ella emprende esta boutique. ¿Qué experiencia tenías cuando comenzaste? Ninguna. Ninguna, ninguna. Más temprano hablamos de ello, comparte el show para que veas la entrevista que le hice. Ella ni sabía lo que iba a hacer, pero se lanzó. Y mira la belleza, dale un poquito a la vuelta, que vean las luces, todo lo que tenemos aquí hoy. Este lugar es donde te tratan como una princesa cuando tú vienes. No solo, y yo sé que tú dijiste, Vicky dijo que el éxito de su tienda es que cuando ella comenzó, aunque no sabía lo que estaba haciendo, se agarró de la mano ¿de quién? De Cristo. De Cristo, así de Dios. Es, de Dios. Sin embargo, yo sé que Dios hace su parte, pero uno tiene que hacer su parte. ¿A quién más tú le acreditas el éxito de esta boutique que una vez tú vienes, quedas adicto a volver aquí? Bueno, esta boutique es una... Nosotros somos una familia. Tenemos de todas partes porque tenemos un poquito de cubano, un poquito puertorriqueño, un poquito venezolano. La verdad que somos... todas distintas. Yo nací aquí, yo soy americana, pero mis padres son cubanos y la verdad que nosotros aquí... Cuando tú dices nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotras somos un equipo de muchachas muy bonitas. Yo te las quiero presentar. Y ultra chic. Muy chic. Ultra chic. Muy déjame chic. Decirte que Miros Boutique es el destino de las mujeres ultra chic. Así.